Gracias a la gente que nos sigue a través de Mi TV. Recuerde que estamos en Mi TV. Suscríbase a este programa ahora mismo, al canal nuestro de Mi Mejor Temporada Radio. Y también suscríbase al canal Mi TV HD. Félix, una pregunta. ¿Tú no has pensado incluir en tu contenido entrevistas a pastores celebrity de lo cristiano? Cantantes pastores celebrity. ¿O son difíciles ese tipo de personajes? No es tuyo, nada. Lo que pasa es, sí, me encantaría. ¿No te gustaría? Entrevistar a Ezequiel. Entrevistar a Ponciano. Marco Yaroide. Me gustaría. ¿Y por qué no lo haces? Yo hoy hablé con Isabel Valdés, que es mi amiga. Pues todos son mis amigos todos. Ponciano es más que un amigo. Ponciano. Él dice, no diga que yo soy tu papá, que tú y yo somos de la misma edad. Ponciano y yo somos como hermanos. No, Ponciano es bueno. Él no va a coger el teléfono, Ponciano, nunca. Sí, sí, pero es bueno. No, pero cuando nos sentamos en un cuartico que él tiene a hablar, nos sentamos a hablar sobre el fin del mundo. Y él dice, o sea, coincidimos. Pero sin embargo, cuando yo llego a una casa, el título de mi video tiene un solo título y tú lo ves. Dice, mira cómo vive fulano. Entonces, hay mucha gente que... Pero la gente dice que tú mientes en esos títulos. La gente, tu gran problema, Félix, dice bueno, que la gente dice que Félix bueno, te pone, mira cómo vive Joel Guzmán. Y nada más tú vas a la sala, pero muestra el cuarto. Pero él lo explicó el otro día. No, o sea, si él ve que la casa no está propia, a la casa que es denigrante. Fuiste a la casa de un humorista. Ahí te dijeron a ti en otro programa de la mañana. Que tú fuiste a la casa de un humorista. Hiciste una entrevista con 4 tanques de agua atrás. ¿Cómo va a ser? Con Chucky. No, pero fue él. Pero fue Chucky que me dijo. Te acusan hasta el director de Location. Bueno, pero hoy estamos mencionando esa entrevista por los tanques azules, esos efectos. Hay una cosa, yo cuando llego a hacer una entrevista a la casa de un artista, de cualquiera, lo primero que yo quiero enseñar es la casa. Ahora bien, si yo veo que la casa no es apropiada, claro, para no poner en vergüenza al artista, yo me quedo ahí y no, y de ahí me despido. Incluso la presentación la hago. Fíjate que yo entro de afuera y me desmonto de mi carro y todo. Y llego, subo por una escalera, la hago cuando las casas son bonitas, hago todo eso. Pero cuando la logística de afuera no es buena, bueno, tú pues los yo no, cuidas. Yo, ¿tú no, lo dicho, yo cuido al artista. Tú que le has dicho, limpien un poco que se ve feo en la cámara. Pero no, no, yo me voy, yo ¿qué me voy fuerte de ahí. Tú eres, yo le digo al artista, busque un sitio, hermano, vámonos para la casa de tu hermana. Exacto. Busque un sitio donde vamos a hacer la entrevista. Claro, es una cosa. Mira, yo, dice, artista, dice el pastor. Hay artistas que andan bien montados, pero no quieren saber dónde viven. Mira, dice el pastor Miguel Luperón. Un fuerte abrazo para ustedes, amado del Eterno, pastor. Y expresar al ministro y amigo Félix Peña, que extraño las largas conversaciones que sosteníamos. Pregúntale que dónde está y que le sacó los pies. Está diciendo que le sacó los pies. ¿Dónde está Luperón? No, Luperón es mi amigo. Está por el país, es bueno, Luperón. Él está en Nueva York. En New Jersey. Beso, pastor. Dile que yo estoy viajando cada 20 o 25 días. Ah, toma el número, venta bien, para que esté en contacto. Porque ahora estoy en proceso de ciudadanía y tengo que... Pero me paré cuando se me declararon la guerra. Pero corriendo la pregunta, los pastores, ¿tú me tocas la puerta para entrevistarlo o qué es? No, porque yo no me la parezco como en entrevista. Yo digo, ¿de quién va a aparecer? No, cada vez que yo voy a entrevistar a alguien, yo lo llamo. Mira, claro. Quiero hacerte una entrevista. Guárdeme mi jugo. ¿Tú exacto, jugo? Guárdeme mi cocina en ese día para yo hacerlo. Y a veces... Los fritos de Marcel, yo lo vi. Los fritos de Marcel, muy bueno. El dominó de Sergio Vargas. Es que la sirena es fan. Sergio Vargas fue genial porque Sergio Vargas estaba jugando dominó con cuarto. Y él le ganó a los Tigres. Sergio, ¿tú le vas a devolver el dinero? Dice, yo. Pero yo. Mira, antes que antes de irnos, una pregunta de Ucrania. Sí, claro. Pero yo quiero preguntarte, que esa pregunta, que la gente no va a entender mi pregunta, pero él es un gran amigo nuestro, okay, y yo quiero saber, okay, ¿por qué tú cancelaste a Cachucha? ¿Quién dijo que yo cancelé a Cachucha? Pero Cachucha se come todos los fritos, todo lo que cocina. No hay predisponiendo. Cachucha me dijo que estaba muy ocupado una semana. Ok. Y... ¿Te llevaste a tu hijo para acá? Me dijo que estaba muy ocupado esa semana. Y yo dije, bueno, pues está bien. Entonces yo comencé a trabajar. Entonces yo en esa semana me di cuenta que yo era un vago. Okay. Como le dije a una señora ayer, me dijo ella, Don, ¿cuántas
Dígame lo que usted trabaja. Y digo, yo nunca he trabajado en mi vida. Y Dios me libre. Mira que tal vaya. Tú sabes que muchos pastores dicen que le encantan las conversaciones contigo porque tú eres una eminencia en el tema escatológico. Sí, sabe, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí nada más sabemos tres gente de eso. Él, el pastor, Lorenzo y yo. Luperón también. ¿Cuatro pastores nomás? Sí, no, y el pastor Ponciano también. Muchísimo. Ay, que tú no quieres mencionar a Ponciano, está mal. También. Entonces, ese tema, ese es un tema que a la gente no le gusta tratar mucho. Lo están tratando ahora por lo de guerra de Ucrania y Rusia, pero es un tema que de verdad, o sea, leer pero la pregunta, el Apocalipsis, tienes que callarte, a uno le da como grima tener que meterse en el Apocalipsis. Al Señor, ¿cómo tú grima de el una tema? Forma suir y le puede decir a la gente que nos ve, al que no es cristiano, que estamos en los tiempos finales? Eso es difícil de determinar porque los tiempos finales tienen, Cristo decía que todavía no es el fin. Y yo no sé si él se estaba refiriendo a que, todo, que el fin serían el milenio o a qué se estaba refiriendo. Pero él decía, oiréis, léeme Mateo 24, por favor, vamos a hacerlo. Sí, mira, a ver qué es lo que Cristo dice ahí en Mateo 24. Y cuando él comienza, cuando, maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿A partir de qué versículo que está eso? Cuando él le dice a los discípulos, él define bien claro un tiempo, una época, donde él dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, y habrá peste, hambre. Mateo 24, 13. Sí. 13. Bueno, entonces él define una época en que todavía no es el fin, okay, pero una época en que tú vas ya comienzan a definirse hacia dónde vamos. Entonces él dice, cuando escuche todas estas cosas, entonces mi venida está cerca. ¿En qué tiempo tú crees que estamos, más o menos? ¿En qué momento estamos, más o menos? Bueno, yo a veces construyo la casa, no construyo nada. No te recomiendo que comience a construir. Compra mejor. Espérate, no. No te recomiendo que comience a construir. Mi mamá dice que hay que tener una casa en el monte, porque yo le digo, mami, la Biblia dice que huyamos yo tengo una casa en el campo, dice. Montes, sí, mijo, pero lomas. No en el campo, en los montes. Claro, donde no tú tienes que establecer diferencia entre un campo y un monte. Sí. Por ejemplo, tú te vas a Navarrete, es un campo, pero no un monte. Exacto. Entonces, tú te vas a hacer una casa en Navarrete, ahí te van a tirar un bombazo. Tienes que irte para los montes donde nadie te encuentre. Pero yo le dije a ella, mami, lo que pasa es que cuando nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo, ya aquí no hay que huir, porque dice que, que está hablando que nosotros seremos sellados con el sello de Dios. Y si seremos sellados con el sello de Dios, y la Biblia te dice bien que lo que es el sello de Dios, y tú sabes que es el Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir lo que tú tienes que hacer en cada circunstancia. Por lo tanto, tú no tienes que huir. Ese es como nuestro apuntador. La brújula del cristiano. Tú tienes a alguien que te está apuntando y te está diciendo, Putin está bombardeando por allá, pero tú, yo estoy contigo. Y tú sabes bien. Yo Abinader es malo, coge por otro lado, un ejemplo. Bueno, eso ya. Un ejemplo. Un enfoque. Un enfoque, no. No, ejemplo. Lo va a meter. Él no deja hablar a nadie, habla tú. Entonces, por eso que yo me meto. Oye, esa pelea que ustedes tienen, no lo hagan porque están desbaratando la familia, están como Danilo y Margarita. Ya saca un programa de Danilo y Margarita. Y cuando. Acabaste con Margarita y con Danilo. Cuando viene el colapso. No, pobre Margot. ¿Y esa liga de Danilo y Margarita? Pobre Margot. Cuando viene el colapso. Tengo de Lionel y Margarita. Perdón, sí, un chisme ahí. Cuando viene el colapso de la familia es cuando todo se está destruyendo, porque ahí fue que comenzó a destruirse el mundo. Sí. Porque la familia es el principal núcleo de la sociedad. Claro. Cuando la mujer se empodera, y no estoy hablando mal de ustedes, porque es que hombres comenzaron a venir los lunes borrachos. Hombre mamita, nos vamos ya. Hombres borrachones que no suplían en su casa. Así es. Y la Biblia dice que el que no suple para lo suyo es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Los hombres dejaron de suplir, las mujeres se descarriaron en el comentario. Félix, se acabó el tiempo. ¿Cuándo tú vas a venir a este programa? Para que todo el tiempo solamente hablemos de ese tema. Sí, porque no hablamos del final tema, de los tiempos. Porque el tema, no hablamos de la guerra. No hablamos de la guerra. No. Dime que en la semana que viene tú tienes que venir. Es lo que quieren los views, güey. No, ven un día. No. Todo el mundo anda buscando views. Mira, ven un día. Nosotros no. No, es que yo no puedo. Mira, vamos a pautar que venga la semana que viene. A mí, Cristo, cuando los temas evangelísticos no me generan views. Me imagino. Ninguno, me quedan por debajo de los 10,000. ¿Pero piensas seguirlo hablando o le va a coger miedo por eso que no hay view? No, pero yo hablo, yo tengo una iglesia en mi casa. Los domingos tú transmites. Yo tengo una iglesia en mi casa y yo hablo y lo subo en mis dos canales. Yo no tengo que ver que no tengan view y no tengo que ver que mi canal esté ahí arriba, porque a veces los youtubers nos preocupamos porque cuando esté ahí arriba no nos descienda con un video. Sí, claro. Yo le meto su video evangelístico
Porque ahí es que hay que meterlo para que lo consuman los impíos. ¡Vámonos, Félix! ¡Se arrepientan! ¡Esos hijos del diablo! ¿Cuánto te está dejando tu canal mensualmente? ¿Cuánto tú recibes más o menos? Algunos 4,000 o 5,000 dólares. Ah, pues, esa pregunta. De 10 a 15,000 dólares. Okay. Pero yo no. Prepárense ahora, para recibir ayuda. Prepárense para las notificaciones de ayuda ahora. Después de Cachicha. Después que Cachicha me abandonó, fue que me di cuenta que yo tenía que trabajar más para conseguir más ingresos. O sea, Cachucha estaba zarado. Cachucha me abandonó y se me duplicó. En este mes tengo. Se fue pura Cachucha. Al doble. Cachucha vuelve, que el hombre tiene más. Cachucha vuelve para atrás. Mire, Feli, gracias. Dame redes sociales, contacto, donde la gente te consigue. El perseguidor, porque una gente me dijo, hace como un año, me dijo, tú no sabes que tú todavía estás con la Tata, un personaje que hicieron hace 30 años. Ya, legendario, la Tata. Digo, yo lo que te voy a ti es a que yo comienzo con un personaje ahora y dentro de un año ya nadie me dice la Tata, me dicen de la otra manera y ustedes, porque fue uno del 5, y ustedes los del 5, nunca se van a pegar. Uy. Y hoy en día... Donde quiera como hoy me dicen, el perseguidor. Ya lo sabes. ¿Tú has pensado nunca poner un programa cristiano en Telemicro para hablar del Señor? ¿En Telemicro? Está caliente, es que no, está caliente ahí usted. ¿Usted está caliente ahí, me dijeron? No. Mis relaciones son esas. Ahí nada más lo que los comediantes no te quieren ahí, los humoristas, no. Es que no, yo quisiera que yo fuera, pero que yo no... Ah, pero tú estás chimeando. Miren, vámonos. Gracias, hasta aquí nos llevó el Señor. Comparte la transmisión, suscríbase. Y ahí está Felipe Peña. La Tata y ahora el perseguidor. El maestro. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Mañana un show sobre tacones, no te lo pierdas. Mi mejor temporada.